vida digna y en libertad. Ante la situación de violencia de estos últimos días en Afganistán, las diversas organizaciones que nos encontramos hoy aquí manifestamos nuestro rechazo total a las violencias que se están llevando a cabo contra la población civil afgana. Violencias que de manera específica se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. No es una violencia nueva, sino la réplica de las violencias y agresiones que ya sufrieron las mujeres y la población afgana con la primera invasión de los talibanes. Este continuo de las violencias que sufren las mujeres en forma de secuestros, violaciones, lapidaciones o matrimonios forzados para impedirles lo que da más miedo a los talibanes y los señores de la guerra, su libertad. De ahí que uno de los objetivos de antes y de ahora sea la prohibición de que las niñas puedan ir a la escuela, que las mujeres tengan acceso a la educación y que puedan acceder al espacio público. A pesar de sus prohibiciones para invisibilizarlas y para impedir su desarrollo personal y profesional, no han podido silenciar las voces de las mujeres afganas, que han denunciado antes y denuncian ahora las atrocidades de los talibanes y los señores de la guerra. Sus voces, incluso desde la clandestinidad y poniendo en peligro sus propias vidas, han mantenido una mirada crítica y de denuncia contra la guerra y contra la invasión del ejército de Estados Unidos y sus aliados. La invasión de las tropas estadounidenses, que con el eufemismo de libertad duradera justificó el ataque de los talibanes a los talibanes con el pretendido de la liberación de las mujeres, no ha servido para llevar la paz duradera en el país. Al contrario, la violencia, los ataques, las bombas, los atentados, la violación de los derechos humanos han aumentado. Los millones de miles de dólares que Estados Unidos y sus aliados han invertido durante estos años han ido a parar a las manos de los que les interesa mantener vivo el conflicto armado. Unos recursos que nunca han educado, que nunca han tenido como objetivo primordial la educación de las niñas, los niños y de las mujeres, los hospitales o las escuelas, ni de mejorar la vida de la población civil. Unos recursos que deberían haber sido destinados a fortalecer y consolidar un verdadero gobierno democrático en Afganistán. Por el contrario, los Estados Unidos han mantenido durante todos estos años un gobierno compuesto por políticos reconocidos entre el pueblo afgano como señores de la guerra, criminales y corruptos. Los Estados Unidos nunca derribaron los talibanes. Sencillamente estos se han mantenido a cierta distancia, esperando el momento oportuno y el vacío de poder para volver a imponer sus políticas fundamentalistas, represoras y violentas. ¿Quién ha financiado y quién financia a los talibanes y los señores de la guerra? ¿Quién ha seguido vendiendo armas a los talibanes? Como decía Malala Yousafzai, si se quiere acabar con la guerra, con otra guerra, nunca llegará la paz. El dinero gastado en tanques, armas y soldados deben gastarse en libros, lápices, escuelas y profesorado. La educación es poder para las mujeres y por eso los talibanes tienen miedo de la educación. No quieren que las niñas vayan a la escuela porque saben que estas niñas se convertirán en mujeres poderosas, en mujeres libres. Las organizaciones aquí presentes exigimos a los respectivos gobiernos de la comunidad internacional que utilicen todos los mecanismos políticos necesarios para poner fin a las violencias en Afganistán. Exigimos a la comunidad internacional y a la comunidad europea, al gobierno español y al gobierno catalán, el inmediato reconocimiento del asilo político a las personas que huyen de Afganistán y la acogida de todas las personas refugiadas. Denunciamos y rechazamos cualquier forma de opresión, represión y violencia contra las mujeres afganas. Exigimos que los recursos económicos sean para cuidar la vida de las personas y no para alimentar los recursos armamentísticos ni de los talibanes ni de ningún bando. Por una vida digna y en libertad. Solidaridad con las mujeres en Afganistán.